Buenas a todos, bienvenidos al canal Gran Capi. Como podéis ver, seguimos en Jurassic Park, la segunda parte. Hemos terminado la campaña y ahora estamos en otro modo, que es Teoría del Caos. Maravilloso, ¿verdad? Esto es el cielo en la tierra, aunque aún no es lo que era hasta que los revivamos. Este sitio mostrará a la gente algo espectacular. Sí, dinosaurios reales, nada imaginario. Dinosaurios de carne y hueso. Y cuando los visitantes se queden contemplándolos con asombro y hechizados, bueno, piensa que vas a formar parte de ese espectáculo. Jurassic Park abrirá sus puertas según lo previsto. El mundo volverá a ser de los dinosaurios, como antes. Bueno, pues tenemos esto, a ver. ¿Qué necesitamos? Escucha el informe. Bien, me alegro de que te estés adaptando con tanta rapidez. Te presento a Lily Halford, la directora de operaciones del parque. Te pondrá al tanto de todo. Gracias, señor Hammond. Llámame John. Vale, como quieras. Como el señor Hammond, perdón, como John ya te ha comentado, nuestro objetivo es inaugurar Jurassic Park cuanto antes y de la forma más segura posible. Estamos haciendo cosas que ni siquiera imaginábamos y supondrá un reto que todo llegue a buen puerto. Haciendo posible lo imposible. Sí, me gusta ese eslogan. Bueno, vamos a construir este centro para visitantes. Hay que preparar las instalaciones de los dinosaurios. Empieza por un centro para visitantes funcional y un centro científico. Procura que ambos sean accesibles desde el recorrido. Ah, y que tengan electricidad, claro. Veo que todo está en buenas manos. Sigue así. Te mantendremos al tanto. Espléndido. Me parece espléndido. Vale, pues ya está hecho, tío. Centro de visitantes ahí. Caminito. ¿Dónde se le da por aquí? Vale. Me marca para allá, así que tiene que ser hacia allá. Vale, pues ya lo tengo, tío. Jurassic Park cuenta con el doctor Henry Wu, un genetista de primer nivel. Me imagino que te reunirás con él pronto, si es que no lo habéis hecho ya. Listo para empezar. Para conseguir los dinosaurios que queremos, lo primero que necesitamos es un criadero. En cuanto puedas construir uno, mi equipo y yo nos pondremos manos a la obra. Vale, vamos allá. Vamos a construir. Lo que pasa no me permite esto. Así que tengo que investigar. Vista de gestión. Mapa. Ah, es aquí, vale. Ver investigación, criadero. A ver. Desbloqueado. Investigable. Vale, criadero este. Bueno, vamos a seleccionar a investigación, a ver. No, incubaciones, nada, tío. Cualquiera que pongamos. Estos mismos. Vale, puedes acceder a la investigación con la pestaña, venga. Investigación en curso, esto es lo que va a tardar, nada. 4, 3, 2. Vale, pues está. ¿Qué tenemos aquí? Criadero ya disponible, lo ponemos aquí. Donde nos dejan, o sea, donde lo queremos nosotros no, es donde ellos quieren. Vale, aquí. El caminito hacia allá, vale. Vale. Vale, de lujo, tío. Bien, pronto vamos a tener dinosaurios. Velociraptores. Sí. Empezaremos con ellos. Puede que no te acabe de convencer la idea, pero John y yo creemos que ahora mismo son de los candidatos más viables. Tendrás que sintetizar los huevos a partir del genoma de mis investigaciones. Ah, y no olvides informarme de los resultados en cuanto haya alguna novedad. Sintetizar
el dinosaurio siguiente, ¿vale? Criadero, sintetizar. Dinosaurio, 55%. Proceso, necesidades, bueno, proceso. Modificar genoma. Lo que pasa es que esto creo que no lo tenemos todavía. Nave corta, todo esto, pero no sé si. ¿Qué es esto? Longevo, 25% de probabilidad. Aplicar todas las modificaciones. No sé. No sé, esto todavía no sé hacerlo. Bueno, lo dejamos así pendiente. Vamos a asignar científicos. Venga, a ver, todos los que se puedan, tío. Síntesis. Más rápidas, expediciones más rápidas. Ahora tres. Dale caña, tío. Sintetiza el dinosaurio siguiente, velociraptor, vale. Nada, no queda nada. Ha fallado. No hay embriones viables. Descarta todos los huevos, ¿no? Nuestro primer intento fue un fracaso. Lo que también significa que tenemos mucho margen de mejora. Así que no nos rendimos, más bien al revés. He identificado partes del proceso de sintetización que habría que investigar más. Intenta averiguar lo que puedas en el centro científico y vuelve aquí. Vale, ver investigación. Vamos a hacer más investigaciones. Síntesis mejorada, tío. Sería así, aquí. Nivel 2, ¿no? Vale. Bueno, síntesis. Sí, síntesis mejorada. Vale, vale. Ahora venga. Dale caña. Ah, esto tarda poco. 26, 25, ahora. No tarda nada esto, tío. Elementos desbloqueados, 1. Vale, síntesis. Bueno, pues vamos a crear a los bichos. No sé si estaremos preparados. Hemos tomado todas las precauciones posibles. La ciencia lo es todo y estos dinosaurios son la mejor oportunidad para tener éxito. Ya hemos aprendido mucho y seguiremos haciéndolo a medida que avancemos. Claro, por supuesto. Entiendo perfectamente que estés preocupada, Halford. Cualquier dinosaurio conlleva cierto riesgo. Y nuestro trabajo es precisamente minimizar posibles daños. Mantén a los abogados fuera de mi vista. A los dinosaurios seguros y felices en los cercados y tendrás mi gratitud eterna. Señor Hammond, ¿quiere decir que tenemos su autorización para proceder? Sí, con muchísimo gusto. No ha manifestado rangos. No sé qué es esto. Bueno, vamos a crear este. Asignar científicos. Vale. Comenzar. Con este, sí. Incubación más rápida, vale. Un minuto de... Bien, vamos a tener velociraptors. Presas, espacio, bosque, seguridad 5. Entiendo, seguridad 5 será porque atacan a estos, ¿no? A lo mejor menos seguridad. Eclosión 1, vale. Voy a tener un velociraptor, tío. Se hace de noche. Liberación. Soltar con transporte aéreo. Solo uno, tío. Solo podemos hacer uno. Área de criadero. Liberación en curso. Vale, bueno. Vamos a ver. Ahora. A ver qué es lo que pasa, tío. Le cogen de ahí. Hombre, lo podía haber soltado ahí, pero bueno. Es igual. Total. Sintetiza y incuba y libera el dinosaurio. Siguiente velociraptor. Viene el día y la noche. Ahí va. Ven, ya tenemos velociraptor. Transporte de activo completado. ¿Qué pasa? Está todo cómodo. Agua, presa, bosque. Vale, necesita agua. ¿Necesitamos otro o qué? Otro, venga. O sea, nos piden que sean dos. Pues venga, este y esta, vale. Comenzar tarea. Y a ver, aquí que... Voy a dar la pausa. A ver qué es lo que necesita el bicho. A ver. Población, vale. Hay que meter más. Un poco de agua. Un poco de agua y bosque. Y presas, ¿no? Un poco de agua, vale. Vamos a ver. Agua, aquí.
Vale. Yo qué sé, ¿y dónde lo puedo poner? El mirador aquí, ¿no? Vale. Entonces el agua en medio. El agua en medio. Bosque, por aquí mismo. Qué pequeño es, tío. Bosque 6%, vale. Falta presa, una presa, vale. El bosque que exageró, tío. Necesita un montón. Ay, que se escondan por ahí. A ver, vale, yo creo que ya está. Bosque, joder. Bueno, voy a dejarle un poco, más tiempo. Y luego ahora una presa. Voy a poner una presa y ya está, tío. Ahora espero al bosque. A ver. Comodidad, tío. Fíjate todo lo que tiene, tío. Que no se queje, tío. Presa y bosque, vale. Una presa, venga. Solo hay para esto, ¿no? Cebos vivos. Carnívoros, cebos vivos. Este. Aquí mismo. Vale, tío. Entiendo que estará bien ya. Pues que, claro, no sé. Como no sea ahí, 10%. ¿Qué más quiere, tío? Si es que tiene un montón. Comodidad formando territorio. Ah. Entiendo que lo estará formando, vale. Todavía es pronto. Vale. Vamos a esperar. 3, 2. Hombre, ya tenemos, tío. El lote de Velociraptor. A ver. Seleccionar huevos. ¿Qué tenemos? Intolerante. Este, ¿no? No ha salido un poco mejor. Probabilidad de atacar a los equipos de guardas. Este igual. Este rechaza y amenaza a otra. Rechaza y amenaza a otras especies, ¿vale? Prefiere dormir durante el día. 30% de recuperación de guante. Nocturno. Este ha salido bastante bien, ¿eh? Recuperación de guante. Prefiere dormir durante el día. Bueno. Venga, este. Asignar científicos. Este ha salido bien, ¿eh? Vale, más. Bueno, esto siempre hay que elegir a este. Chauman. Comenzar tarea, vale. Bueno, pronto lo tenemos. Y este está asignando el territorio todavía, ¿no? Bosque 15%. Formando territorio, entiendo que. Que pronto. Ahí la cabra, macho. Ahí la cabra, tío. No es de día todavía, ¿no? Es de noche, sí, de noche. Vale, vamos a pasarlo un poco. Vale, 42. Venga, sí tiene más compañía. Lo que nos piden, dos. Dos velociraptors, vale. Pues van a tener dos bichos. Venga, así viene el día. Estos son lucecitas, tío. Generador, ahí. Juego en pausa, a ver. Reabastecer, hombre. Claro que si no, tío. Rellenar, tío. Ahí, vale. Venga, así ya está. Deinosaurio ha alcanzado la madurez. Le vamos a soltar, ¿no? Liberación, no. Soltar con transporte aéreo. Ahí, venga. Ah, un helicóptero, digo, ¿qué será eso? Venga, a toda mecha. Sintetiza y incuba, ¿vale? Ya está. Por mucho que el Dr. Bu sepa lo que hace, preferimos tener los equipos de respuesta a punto. No estoy diciendo que vaya a pasar algo malo, pero prefiero pecar de precavida. Empecemos con un puesto de guardas. Construye uno en el cercado de los velociraptores y luego una instalación de respuesta. Tras ello, asigna una patrulla al puesto. Puesto de guardas, ¿vale? Eso está fácil. Instalación de la. Instalación de respuesta, sí, bueno, para que puedan atender a estos. Instalación de respuesta ya disponible, ¿vale? Bueno, puedo ponerlo aquí mismo. O aquí. Sí, yo creo que aquí. No, lo que pasa va a tardar más, tío, en ir. O aquí. Aquí mismo, tío. Esto lo tenemos aquí parado, sin hacer nada. O sea, tenemos un hueco aquí libre. Lo ponemos aquí y ya está, tío. Cuanto más cerca, mejor. Venga. Venga, asignar un guarda. Bueno, todavía no he terminado. Cuando termine de construirse, lo asignamos, vale. Y el helicóptero, vale.
Añadir equipo, este. Equipo de captura, este, vale. Pues necesitamos que los animales se sientan relajados en los cercados. Cuanto menos estrés les cause el cautiverio, más normal será su conducta. Es lo mejor para ellos y obviamente también para nosotros. Comprueba el bienestar de los velociraptores y recuerda que aún se están aclimatando al nuevo cercado. Pesa 1/1, lo dejo así, ¿no? El otro ya ha llegado. Ese está ahí, el otro está ahí. Si sacas a los dinosaurios de la ecuación, no hay nada educativo ni divertido en el parque. O sea, ¿qué sentido tiene que los visitantes vengan aquí si no es para ver a estos majestuosos animales de cerca? Bueno, podemos construir galerías mirador para que los visitantes disfruten como tienes pensado, John. No creerán lo que verán sus ojos. Y eso es justo lo que queremos. Pues sí, Lily, opino lo mismo. Y esa también será la razón por la que querrán volver una y otra vez a Jurassic Park. Nuestros dinosaurios ofrecen recuerdos increíbles a un módico precio. Veo que lo vas entendiendo. Vale, instalación paleomédica, elementos desbloqueados. Investigación completa. ¿Qué quiere decir esto? Paleomédica, ¿no? Vale, bueno, que puedo construirlo, ¿no? Paleomédica, vale, hay que hacerlo, ya está. Podemos hacerlo donde queramos. Lo hago aquí, ya está. Ahí va, aquí no se puede. Es el límite, tío. Necesitamos una instalación paleomédica para velar por cualquier dinosaurio que caiga herido o enfermo y poder tratarlo. Buena idea. Hay que procurar que los dinosaurios estén sanos. Quiero moverlo, tío. No sé si es ahí, tío. Bueno, esto quiero quitarlo y poner aquí la instalación paleomédica. Así que, venga, a ver. Mover. No me deja, tío. ¿Por qué no? Si lo pongo aquí. Aquí, venga, tío. Ahí, ahora, venga. Instalación paleomédica. Centro... Centro de expediciones, no, a ver, espérate. Centro de expediciones, paleomédica, ¿vale? Paleomédica es para curarlos. Vale, bueno, lo pongo aquí. Quito el bosque, ¿para qué lo quiero? Ahí, vale. Paleomédica, ahora centro de expediciones, tío. Eso está chulo, tío. Centro de expediciones. Por camino normal, ¿no? Puede ser. Venga, hombre. Ahí sí me deja. ¿De ahí sí le llega esto? Sí, vale. Bueno, camino no conectado. Expediciones. El centro de expediciones se ocupa de los equipos dirigidos por los científicos asignados a ubicaciones remotas. Envía tu equipo de excavación a recoger nuevos fósiles de yacimiento por todo el mundo. Extrae todos los datos... de los dinosaurios, de los fósiles en el centro científico, ¿vale? Venga. Habría que aumentar el repertorio de muestras genéticas del parque. Podemos enviar expediciones por nuestra cuenta para recoger fósiles, aunque lo que de verdad necesitamos es que construyas un centro de expediciones. Una vez construido, podremos extraer el ADN de los fósiles que hayas recogido por ahí y reconstruir una serie de secuencias de genoma de dinosaurio aún más diversas. Esa es nuestra prioridad. Vale, ¿dónde están los estudios? Mejoras de tratamiento de lesiones. A ver. No me digas, tío, que lo han hecho solos. Lo han hecho solo, tío, ¿o qué? A ver, requiere investigación. Mejoras que pueden aplicarse a las instalaciones paleomédicas para mejorar el tratamiento. ¿Qué es esto? Mejora el tratamiento. Tratamiento más barato, ¿vale? Están reventados, reventados, tío. No pueden, tío. ¿Este? Eso sí que podría, pero este está reventado, tío. Nada, vamos a tener que ponerlos a descansar, ¿eh? Venga, vamos a ponerlos a descansar. Necesitamos centro científico, o no sé cómo se llama esto. Paleomédica, centro de personal, esto es. Si esto ya lo tengo, tío.
Centro de personal. Requiere investigación centro de personal, tío. Ah, pero no tengo gente. Ah, estos, vale. Vale, bueno, pues con uno. Lo hago con uno. Vale, o sea, requiere esa investigación para hacerlo, vale. Nada, los tengo que meter ahí, vale. Y es que están hechos una mierda, así que no puede ser. Vale, cuando termine esto lo pongo a descansar y ya está. A ver, los velociraptors. ¿Qué valor tiene esto? 185. Ay, que se vea bien. ¿Cómo come, tío? Qué pequeño parece así, tío. Vale, ya te las comió, ¿no? Pues ahora. Vamos para allá. No, a ver. Iba a pulsar ahí, pero no es en... A ver. Ya le puedo construir, entonces. Voy a construirle. Instalación, no. Centro de personal ya disponible. Por aquí, venga, para que no se vayan muy lejos. Bien, se hace de día. Aquí, el único hueco así pequeñito que podemos hacerlo, a ver. Venga, hombre, por un poco. Vale, pues ya está. Ahora ponemos a descansar, tío. Vale. Venga, ahora lo vamos a meter los cuatro a descansar. Vehículo en peligro, tío. Uf. Joder, macho, no se está quieto, tío. ¿Qué está haciendo, tío? Volviendo a instalación en peligro, vale. No puedo hacer nada, tío. Él sabrá. Él sabrá lo que hace. Vamos a poner los cuatro. Ver científicos. Los cuatro, venga. No, tres, bueno. No, ponemos los cuatro y ya está. Descanso. Todo es descanso y ya está. ¿Había un centro de formación? ¿Se puede construir más cosas? Centros de personal. En este momento no puedes construir más de uno, ¿vale? Instalaciones de respuesta. Los equipos de guardia, control. Vale, eso ya lo tengo. Instalaciones paleomédicas, vale, ya lo tengo. En cuanto se recuperen, pues nos ponemos en marcha a buscar triceratops. Aumenta el genoma. Pero tenemos genoma aquí, a ver. Sí, tenemos, ¿no? No, 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 no lo tenemos. Bueno, quiero decir que no tenemos, tío. Datos de genoma insuficientes. Claro, tenemos un 26%. Había que ir a capturar más. Esto nivel 5. Esto nivel 5 también, claro. Es esto, tiene nivel 5 de peligrosidad. Tío, tengo que ser así. Vale, venga. Dale caña, tío. Él ha dormido, tío, claro. Este está durmiendo, tío, porque de día tiene que dormir. Eso le pasa, que de día duerme, vale. Vale, él ha sedado, ¿no? Una siestecita, ¿eh? Vale, vamos a ver. Venga, tío, a dormir. Así se despierta, tío, podemos verle. Este igual. Ahí, ahí. Que quiero verte. Venga, a ver si termina. Son amiguis. Ay, ay, que se vea. ¿Qué van a hacer, tío? ¿Qué van a hacer?
Bueno, venga, tío, ya. Ahora se pega. Descanso completo, vale. Vamos para allá, ey. Vamos aquí, a ver. Centro paleomédico, esto, ¿no? De expediciones. Bueno, esto había que asignarlo, vale. Lo asigno UVM. Para que lo curen si es necesario. A ver. Ver mapas de expediciones. Venga, un Triceratops. Está todo llenito, tío. Velociraptors. Velociraptors, si queremos. Diloposaurus para Sauropulus. Triceratops. Este Struthiomimus. Triceratops, hay varios. Vale. Yo qué sé, Triceratops 26% y aquí. También 26%. 11 de 6 y aquí. 11 de 6 lo mismo. Vale. Extracciones, síntesis, extracción, ¿no? Ah, expediciones, más rápida, vale. Comenzar, ¿podemos poner otro? No nos deja Triceratops, tío, ¿y este? No, sí que podríamos, ¿no? No, solo creo que solo puede ser en una. Una vez, una a la vez. Bueno, venga, a ver si no lo traen. Centro científico. ¿Ver fósiles? No hay fósiles, claro. Vale, venga, investigación, tío. Me gustaría avanzar en cosas de investigación. Tenemos un montón de cosas aquí, tío. A ver. ¿Qué es esto? Alimentador de cebos vivos. Proporciona, ya lo tenemos hecho. Esto también, tío. Todos están bloqueados. Creación, nada, tío. Todo bloqueado. Aumenta la puntuación del parque. Ah, a 1,5, tío. Ahora lo vemos. ¿Qué es esto? ¿Desbloquea? Comodidad de visitantes. Ah, hoteles y cosas de esas, ¿no? Está bloqueado todo, tío. ¿Qué podemos investigar? Atracciones para los visitantes, nada, tío. No se puede, tío. Tiendas. Electricidad. Mejorar tecnología electrificada. Tampoco se puede. A ver, algo que podemos hacer aquí. Esto, sí. ¿Qué es esto? Mejoras de tratamiento de lesiones, sí. Sí, pero a ver si me deja. Vale. Pongo estos dos aquí a investigar esto. Luego también podemos mejorar los científicos. De momento aquí. Vale, venga, dale caña, tío. Conseguimos los triceratops. Habrá que hacer otra jaula. Lo que pasa es que están aquí muy grande, ¿eh? Está muy grande. Hay que hacer otra. ¿Dónde lo podemos hacer? Es que me estorba, tío. El bosque me estorba. Bueno, va a haber que hacerlo aquí. A ver, triceratops aquí. Más largo, no sé. Venga, venga, hasta aquí. No, entonces está aquí, por si acaso. Para que me quepan para dos jaulas. Esto le mete hasta llevar este. Vale, ahí se une. No, no se une. No se une, hombre. A ver. Demoler este. Vale. Vale, esto ya estaría. Bueno, ya podremos hacerlo aquí. Es muy bestia esto, tío. Hay muchos árboles ahí. Aumenta el genoma de Triceratops. Vale, bueno, hemos recibido los huevos. A ver, ¿dónde lo tenemos? Centro de investigación. Aquí, ¿no? Centro, tenemos fósiles, ¿vale? Ver fósiles. Hombre, han cogido un montón, tío. ¿Esto qué es? Valor monetario, ¿vale? Esto es proceso 26. Nos daría más 11. Y aquí nos daría más 16. Venga, este mismo. Asignar. Los dos que tenemos, tío. Extracción más rápida. Inspecciones más rápida, ¿vale? Dale caña, tío. Vale, bueno, ahí vamos haciendo eso. Mientras tanto, pues
Vamos terminando. Vale, lo pongo pausa para que se vaya haciendo. Vale, lo azul es que está previsto. Entonces se va haciendo, vale. A ver, atracciones. Vale, se lo pongo así. Hombre, así más completo, pero claro. Así a lo largo, tío. Lo hago. Vale, lo pongo aquí y ya está. Tenemos el lago, tío. Hay que quitarle. El lago es una puñeta, ¿eh? Ahí, venga, tío. Ahí mismo. No lo toco nada. Si acaso quito el entorno, ¿no? Pues que no se ve. No se ve, tío, nada. Vale, dejo ahí. Triceratops, vale. Venga, más caminito. Vale, y digo yo que se puede ir por aquí. Sí. Investigación completada. Mejoras de tratamiento de lesiones. Muy bien, tabulación. No se puede ir con tabulación. Ahí que tenemos. Ver investigación. Era esto, ¿no? Aquí. Modificación. No, medicina, ¿no? Tampoco. Modificación genética. Esto también podemos hacer cosas. Ah, este podemos, tío. Atracciones para los visitantes. Una atracción configurable para los visitantes, ¿vale? Comodidad, ¿qué era esto? Infraestructuras. No sé qué era, dónde estaba aquí, vale. Mejoras de tratamiento de lesiones, vale. Eso está bien, tío. ¿Esto qué es? Mejoras que se pueden aplicar a los edificios para mejorar su rendimiento de diferentes formas. No, pero yo creo que me voy a ir a los genomas, tío. Esto, genética aquí, ¿o qué? ¿Esto podemos hacerlo? No, está bloqueado, tío. No se puede. Desactivar nodo. Eliminar nodo. No se puede. Esto, los genomas, tío. Adaptación de especies cruzadas. Adaptación entre especies, ¿no? Esto es tolerancia a sequías. Metabolismo eficaz. ¿Qué podemos hacer? Esto no. Envejecimiento cerebral ralentizado. Dureza de escamas y piel, tío. Respuesta inmunitaria intensa. Bueno, vamos a hacer todos, tío. Este, fuerza muscular, cardíaca y pulmonar. Adaptación, espacios reducidos. No sé, tío, este mismo, ¿no? Dureza de escándalo. A ver. Respuesta inmunitaria. Este. No, 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 no. A ver. No, bueno, yo creo que da igual, tío. Así que. Síntesis. Incubaciones. No, expediciones. Y este mismo, síntesis. O extracciones, no, venga. Este. Ahora vamos a los huevos. No, aquí a ver. Ver fósiles. Vale. ¿Qué tenemos? El Triceratops. Tenemos un 42 y podemos aumentarlo un 48. Un 11. Un 23. Mira, qué chulo, tío. ¿Qué es esto? Triceratops. ¿Meteríamos esto? 42. Este es un Triceratops también, ¿no? ¿Y esto qué es? Genoma Triceratops. Con esto meteríamos un 23, tío. 14, ¿esto qué es? 20. Ah, que podemos añadirlo, tío. Bueno, este primero, ¿no? O no, este que tiene 3. Vale, añadimos un 8% más, vale. Asignar científicos. Extracciones más rápida, este y este, vale. Ahora, a darle caña, tío. Que nos pide aumentar el genoma, vale. Vamos a aumentar. Ah, llevamos un 42, vale. Perfecto, ya tenemos esto. Esto no lo había pedido, crear uno, pero ya lo tenemos. Creado. Ya lo tenemos creado. Galería 0, aquí que pone. Galería 370, tío, qué pobre. Ah, y esto hay que subirlo. Entiendo que a niveles. Tenemos, no tenemos nada, tío. 0 estrellas. Vale, bueno, vamos a darle caña. Luego a ver hasta dónde se puede aumentar el tamaño. Por aquí, por aquí.
Muy pequeño, tío, lo ancho. Luego por aquí y por abajo sí hay un montón, tío. Todo lo que queramos, tío. Uf, qué bien, tío. Muy amplio. También me gustaría que liberaras a un nuevo herbívoro en un cercado. Quiero observarlos en libertad. En la medida de lo posible, claro. Sintetiza, incuba y libera al dinosaurio siguiente triceratops. Respuesta inmunitaria intensa. Vale, ya lo tenemos. Tabulación. Vale, no funciona eso. Vale, ya están los dos, tío. Tenemos los huevos. O sea, quiero decir, los fósiles. Vamos a aumentarlo más, tío. Si podemos más. 12. Esto nos aumenta un 7. Esto nos da dinero, tío. Vamos con este, con el 5. Todo lo que se pueda, tío. Vamos a conseguir todo esto. Ya está. A ver. Pero no he asignado yo... Asignar científicos, claro. Que si no, no sirve para nada. Extracción más rápida, vale. Incubaciones... Ahora vamos a hacer las incubaciones. Síntesis más rápida. Venga, no, vamos a dar caña. Vamos a terminar estos tres y ahora lo hacemos. Cuando consigamos todo eso, vamos a por extracciones. Vamos a por más. A por más expediciones. A por más triceratops. Venga, dar caña. Ahí. Incubaciones y expediciones, vale. Tenemos más fósiles. Así que si llegamos al 100%, pues mejor. Supongo que nos saldrá más fuerte el dinosaurio. Todos a currar, tío. Vale, ese equipo de guardia está en a tope, tío. Dinosaurios, 2. Alimentadores, 1. Vale, fósiles. Extracción de fósiles completada, tío. Qué rapidez, tío. A ver, tenemos fósiles aquí. Ver fósiles. Vale, dale más caña, tío. Tenemos un 62. ¿Podemos meter eso? A vender, vale, vale. Asignar científico. He puesto los dos. Vale, los dos. Sí, se puede, sí, hombre. 23, vale. Si lo llego a saber luego antes. Vale, bueno, esto es la extracción. El Hell Creek B. 23, 22, 20 segundos, así. Y ahora fósiles 2, vale. Extracción de fósiles, vale. Bueno, ya lo tenemos, tío. Ahora hay que esperar que traigan más. A ver si traen más. Vale, vamos a ver. Ver fósiles. Tenemos un 75 del... Triceratops. 75. ¿Esto qué es? Triceratops. Ah, porque ya no cabe más. Espacio en extracción, vale. 7, 9. 9, esto es repetido. ¿Esto qué es? 5. Bueno, 75. Ahí 17, tío. Metemos esto. Vale, solo podemos de dos en dos. Este que es para vender. Vale, le vendemos a asignar científicos. Este. Estos dos a descansar. No. A ver, síntesis más rápida, ¿no? O extracción más rápida. Este. Te ha hecho una mierda, tío. Vale, vamos a ponerlo a descansar. Venga, descansa en paz, hombre. Aquí, ¿no? No generador. ¿Dónde era? Centro de personal. Ver científicos. A descansar. Venga. Descanso, tío. Y descanso. Vale, dos durmiendo. Espera, ¿no había conseguido yo algo, tío? A ver. Esto. Nada, tío. No. No se puede meter nada ahí. Y aquí, centro de respuesta. Espacio vacío, 0, no. Yo creía que sí, tío. Pero no. Se ve que no. 0 también. No puedo meter más. Aquí nada. No sé, tío. No sé qué puede ser. Paleomédicos. No sé. Ah, 2. Tenemos 2. A ver, tratamientos más rápidos. Reduce el tiempo de las tareas de tratamiento de lesiones un 50. Y esto es, las herramientas versátiles reducen el coste de las tareas de tratamiento de lesiones en un... Nada, esto. Más rápido, tío. Tratamiento más rápido. Este se podía hacer, pero no podemos, ¿no? Mejora adicional. Solo podemos tener uno. Esto es cambiando de lloras y parada. Muy chulo, tío. Todo muy chulo. Venga, todos a trabajar, tío.
Luego aquí asignamos otro equipo. No sé si sería bueno hacer otro equipo de guardas. Extracción de fósiles. Tiene descontento, vale. Ahora te ponemos ahí a descansar. Centro de expediciones no es aquí. Tiene descontento, será algo negativo. Descanso y descanso. ¿Podemos despedir científico? No, todo descansando. Vale, no podemos hacer nada, ni investigar, ni hacer nada. Vamos a esperar que termine esos dos y estos dos. Y ahora ponemos a investigar. A ver qué tenemos aquí. Ver fósiles. Vale, tenemos dos. A ver, tenemos un 92. Más 6, no, necesitaremos un 8, tío. Bueno, con un 6... Claro, por el 100% no podemos llegar. O sea, no nos dejan llegar al 100%. Vale. Vea, esto tarda poco, a ver. 50, 49, 48... Nuestro velociraptor están bien cuidados. No se pueden quejar. Ahí la cabra corriendo. Los otros velociraptors, ahí, vale. 100%, perfecto, tío. Uy, tienen todo esto, tío. Espacio abierto, 100%. Vale, descanso. Vamos a esperar a los otros. Y ahora vamos a por el 100% del Velociraptor y ya está. O sea, el Triceratops. Sintetiza, incuba y libera al dinosaurio siguiente, Triceratops. Vale. Ver fósiles. 1,92. Vamos a meterle un 6. Vale, un 8, tío. 1,92, un 8, un 100%. Vale. Asignar científicos, venga. Extracción más rápida. Síntesis, venga. Ya está, cuando termine eso, nos vamos a la incubadora y ya está. Así tenemos Triceratops. Vale, o sea, nos piden dos. Extracción de fósiles completada, ya está. Nuevo genoma completo, Triceratops. Pues venga. Con esto tiene que salir bien, tío. Ah, lo tenemos ahí el 100%, tío. Necesitaremos más Velociraptor. Podemos ir a por más. Qué bien, tío. Débil, ¿por qué? Probabilidad de rasgo débil. Modificar genoma. ¿No habíamos modificado uno del... longevo, ¿no? Débil. Ah, podemos meter más, claro. Débil, ¿por qué es débil? Bueno, porque es débil y ya está. Vamos a ver, investigar algo, espera. Aquí. Ver investigación genoma. Que sea más fuerte, ¿no? Fuerte. Adaptación de cruce. ¿Dónde era fuerte? Dureza de escamas y piel. ¿Esto qué era? Respuesta inmunitaria intensa. Dispuesta. Ah, vale. Fuerza muscular cardíaca. Yo creo que es este, tío, de fuerza. Tolerancia, sequías, metabolismo eficaz. Adaptación en grupo. Dureza de dientes y garras. Yo creo que es este. Fuerza muscular y cardíaca, pulmonar. O este, dureza de escamas. O tenga el rasgo defensivo. Digo, tenga el rasgo de vulnerable. Yo creo que va a ser este, tío. La probabilidad de que un dinosaurio tenga el rasgo en forma y reduce la probabilidad de que tenga el rasgo en baja forma. Este, yo creo que va a ser este, tío. No nos dejan, sí. Esto, venga, que no lo usamos. Venga, hombre. No nos dejan, tío. Ahí sí, vale. ¿Y otro? ¿Podemos hacer otro? No, tío, pero eso no ha ocupado. Venga, vamos a esperar un poco, tío. Ya es que si no salen pochos, si se nos mueren, por un minuto no merece la pena, ¿eh? O sea, vamos a esperar un poco más. Vale, un minuto menos. Venga, ya la jaula la tenemos lista. Ya lo soltamos aquí y ya está. Cuando lo tengamos hecho. Hay que modificarlos genéticamente. Dureza de escamas y piel. A ver. Aquí, criadero, sintetizar. Vale, 100%. Modificar genoma, tío. Pues vamos a meterte ahí todo lo que tengamos.
Aquí tenemos enfermizo, resistente o longevo. O podemos meter esto, tío. Probabilidad de los rasgos. Que no sea tan débil, tío. Que reduce la inestabilidad de genoma, lo que permite recuperarse más rápidamente. Metemos 25, metemos esto, tío. Se puede hacer una mezcla ahí. Bueno, sí, es igual, 100% longevo. Esta modificación genética incrementa la esperanza de vida del dinosaurio. Y lo otro, lo metemos 100%. Aplicado todas las modificaciones, vale. Guardar y salir, tío. Guardar modificaciones del genoma, tío. Ahí le tenemos modificado, ¿no? Vamos a crearle. Asignar científicos. Síntesis, este y este. Sí, pero vamos a investigar lo otro, tío. Tenemos que haberlo investigado. Ver investigación, tío. Más genoma, tío. Esto aquí es lo que mola, tío. Esto. Fuerza, musculatura y cardíaca. Pero no nos dejan, ¿vale? Porque están los otros haciendo, ¿no? Bueno, están ocupados, ¿vale? Pues vamos a esperar. Bien, a ver qué tal sale, tío. Lote de Triceratops. Y tenemos que hacer dos, ¿vale? Síntesis completado. Lote de Triceratops. Vale, vamos a soltarlos, tío. Ahí va. Aquí no es. Vale, seleccionar huevos. Longevo. Esperanza de vida, ¿vale? Uy, wow, aquí nos ha salido a lo bestia, tío. Sociable. Dominio. 15% de dominio. Probabilidad de socializar. Menos 30% de pérdida de salud por segundo durante una enfermedad. Probabilidad de contraer una enfermedad. Esperanza de vida, tío. ¿Y esto? Ataque. Ataque, tío. Esto nos interesa, tío. Vale, asignar científicos. Tres. Necesitamos tres, ¿no? Incubación, tío. Nah, está, venga. Luego hay que ponerlo a descansar los científicos. De aquí no podemos, ¿no? Vamos a esperar un poco. Y mejoramos el genoma. Bueno, vas a tener nuestro primer Triceratops. Le suelto aquí. Donde los Velociraptors. Se le echan encima, ¿eh? 42, 39. Ahora. Los baja las perillas, tío. No viene gente, ¿eh? Dinosaurio, o sea, atractivo 357, no sé por qué. Pues está muy lejos, ¿no? Ah, necesitamos más a lo mejor. Bien, tenemos un huevo. Soltar con transporte aéreo. Vale, ahora vemos otro, pero modificado. Ver investigación. Vamos a meter este, tío. Que veo que era una fuerte este. Este, ¿no? Fuerza muscular, cardíaca. Tú y tú, ala. No nos deja, tío. Oh. ¿Será porque tienen poco nivel, tío? Este nivel tiene 4, nivel 4. Y esto es nivel 1, será por eso, ¿no? Venga, vamos a darle caña. Esto tarda poco. Juego en pausa. A ver, construye un cercado, vale. Este va a poder con... Añadir tarea, a ver si puede. Quiero, lo que quiero hacer es que le inspeccione. Lo que ocurre, no sé si va a dar abasto. Hombre, yo creo que sí, dos jaulas tiene bastante. Venga, pues venga, ¿dónde está? No se ve. Ah, ahí, vale. Joder. Es un saco, macho. Parece un bulto ahí volando. Que no se puede llegar a... Vale, vale, vale. Necesita... Ahí. ¿Dónde está el vehículo? ¿Dónde está el coche? Ahí, ¿no? En espera, vale. O sea, le sobra tiempo, vale. Aquí. Este y ya está, vale. Tenemos que hacer un puesto de guardia. Puesto de guarda, a ver.
Hay que abarcar todo. Ole. Bueno, pues ya vamos a mejorarlo. Sintetizar dinosaurio. Vamos a meterle más cosas. Color de la piel. Va a ser esa, tío. Color de la piel es esa. ¿Esto qué es? ¿Dos puntos? Ah, esto podemos meterlo. Ah, este le tenemos a tope. Este tenemos dos, vale. Este ponemos aplicadas todas las modificaciones, ¿no? ¿O esto qué es? No, cardíaco. Todas, no se puede, tío. No, vamos a quitarlo. Que no sea tan longevo. Lo metemos aquí, tío. Defensa, ¿no? Actitud física. Probabilidad de influencia del rasgo. Vale, pues ya está, tío. Esto es lo que metemos. Guardar y salir. O sea, aquí tenemos dos. De esperanza de vida le hemos metido dos. Un 50. Este, resistente, probabilidad de influencia del rasgo. Bueno, que sea resistente, o sea, que no sea tan enfermo, ¿vale? Y esto es en baja forma, ¿vale? Que esté en mejor forma, ¿vale? Guardar y salir, tío. Pues ahora hacemos este. No, pero primero lo que vamos a hacer es que descanse, tío. No hay electricidad, tío. Uy, va, Dios. Pausa. Bueno, pero esto me da igual, tío. Están fuera de los... fuera de los dinosaurios. El otro es el más importante. Reabastecer, tío. Todo a tope. Vale, pues ya está. Estén bien. Que estén bien encerrados, vale. ¿Dónde está el velociraptor? Vale, triceratops. ¿Qué necesita, tío? Yo creo que está todo. Bueno, todo. Vale, necesita agua y fibra. Arrate suelo otra vez con la fibra. Vale, esto va a descansar, ¿eh? ¿Dónde estaba aquí el centro? Todos a descansar, tío. Descanso. Descanso, descanso. Venga, somos ricos, tío. 11 millones. Podemos hacer lo que queramos. A ver, hemos dicho agua, ¿no? Agua para que se vaya para allá. Agua luego aquí para que se mantenga por aquí el triceratops. ¿Dónde está el bicho? Agua un poco más, tío. No sé, ahora cuando quite la pausa, claro. Solitario, ah, vale. Agua, hay que darle más caña, tío, porque está ahí. Pero bueno, vente para acá. Ahí ya empieza a haber agua, vale, vale. Vale, fibra, ras del suelo, vale, vale. Esto ya no está ahí. Ahora, fibra, ras del suelo, tío. Hojas, no. Fibra, ras del suelo, tío. Venga, tío, no te me quejes, que tienes de todo, tío. 100%, no me extraña, tío. Lo he puesto a tope, tío. Población 1, vale, necesita más gente. Vale, va subiendo. Viene una flechita aquí. Esto, comodidad, va subiendo. Vale, vale. Eso es buena señal. Este metemos aquí. Equipo de guardas, el que tenemos. VM, el que tenemos. Y helicóptero, vale. Yo creo que estos dos está bien. Luego, si hacemos un tercero, una tercera jaula, pues. Ahora vamos a por más genoma de velociraptors. Pues si se nos muere, tío. Probablemente se nos muera. Se nos muera, bueno, no sé qué tiempo de vida pone ahí. No sé si pone comodidad. Rasgo del dinosaurio, 2 estrellas. Bueno, lo que no le gusta, información. Muertes, 0, nada, tío. Dominio base en el guante. Metabolismo. Esperanza de vida, 70. ¿Qué quiere decir eso? 70 años. Edad, 8. Ah, vale. Comprobación de estado, vale. Recuperación de salud, vale. Bueno, tío, ya lo veremos. No duran eternamente. No sé si se morirá en la partida nuestra o no sé lo que hará. Vale, vamos a ver. Dale caña, tío. Recuperar científicos. Vale. Ahora vamos a ir a por más gente. Bueno, a ver qué nos dicen. No, vamos a sintetizar uno y a ver qué nos dicen. Si terminamos esta área. Criadero vacía. Área de criadero vacía. Vale. Este... ya lo tenemos chetado a tope. Asignar científicos. Síntesis.
Vale, dale caña, tío. Veinticinco, 24, 23, vale. A tope. Vale, seleccionar huevos. Este, yo creo que es mejor, tío. 30 índice de recuperación de aguante, tío. Menos 30% de pérdida de salud por segundo. Menos 30% de probabilidad de contraer una enfermedad, tío. Esto, vamos. Este tío es un bestia. Ahora venga. Asignar científicos. Incubación, ¿vale? Incubación. Ahora venga. Dale caña, tío. Son caritos, ¿eh? 300 y pico mil. Vale. Bueno, esto va descendiendo. ¿Qué vamos a hacer? Nos queda este y ya está, tío. Aceptamos esto. Este logro, vamos, hasta dos. Vale, 35, 34, 32. Vale. Bien, nos queda poco, tío. Este tío es un bestia, tío. Esto, Triceratops completo. No, a ver. Soltar, transporte aéreo. Ahí, vale, para que no esté solo. Ahí está el otro. El vehículo, había un vehículo aquí que está. Añadir tarea. Vale, se lo vamos a hacer a este también. Que le inspeccione, no es el que esté enfermo. No tiene por qué, pero bueno, tiene que estar bien. Con tanto por hacer, quiero asegurarme de que no perdamos de vista el motivo por el que estamos en esta isla. Los dinosaurios. Nosotros les hemos devuelto a la vida y ahora dependen de nosotros para seguir existiendo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad y no podemos tomárnosla a la ligera. Quiero que te asegures del bienestar de los dinosaurios. Bueno, a ver, lo que quiero hacer es pillar este. Joder, si hubiese dado prisa. Control directo. Ahí va, no, control directo no. No, lo quiero que lo haga automáticamente. Sí, total. Añadir tarea. A este, tío, que inspeccione este y yo creo que ya está. Vale, ya está, tío. Si yo creo ya tienen 100 cada uno. Pero bueno. Ahí está. Asegúrate de que los dinosaurios tengan 80. Sí, probablemente tengan 80 ya. Vamos a arrimarlo ahí, cercano. Son amigues. Tanto al doctor Wu como a Hammond les gustaría aumentar la diversidad de especies del parque y después construir una atracción desde donde se pueda ver a los animales. A ver si se te ocurre algo impresionante. Bueno, mientras viene, vale. Bueno, está bien, tío. Hemos avanzado bastante. Tenemos aquí. Esto ya nos lo han dado hecho, pero prácticamente hecho. Hemos metido aquí dos Velociraptors. Y tenemos aquí dos Triceratops. Pero bueno, esto ya lo haremos. Continuaremos en el siguiente episodio de Jurassic Park World. Si te gusta este vídeo, no olvides suscribirte y dale un like si te ha gustado. No te cuesta nada y me ayuda un montón.